Hoy presentamos una serie de memes que yo recibo de Facebook, de WhatsApp, y es homenaje a nuestra mascota más hermosa y más fiel, como son los perros. Los perros son los animales que nos dan enseñanza de lealtad. Entonces vamos a compartir. Recordemos que no son míos, son recibidos de Facebook y de WhatsApp, pero que busco la manera que estos memes se recuerden, que no se pierdan. Esta es la receta para ser feliz. Ingredientes: un perro. Fíjese esa receta tan bonita para ser feliz, tener un perro en la casa, una mascota. Dice así: mi novia dijo, el perro o yo, a veces aún la extraño. Una muestra de cariño. Ahora venimos y no te da asco tocar esos perros sucios de la calle. No, a mí me da asco tratar con humanos como usted. Qué bien, excelente respuesta. Muy bien. Aquí vemos un perrito abandonado a su suerte, que es lo que no queremos, que la gente abandone a los perros, a las mascoticas. Yo apoyo que el maltrato animal sea un delito. Eso es cierto, debe ser un delito. El corazón siempre olerá mientras haya perritos sin hogar. Tener perros es como tener un club de fans, siguiéndote las 24 horas del día. Esos son mensajes muy bonitos. Tú puedes decir que tienes hambre, ellos no. Ayúdalos, no seas indiferente. Si los perros pudieran hablar, mira aquí un perro triste, abandonado, que es lo que no debe ser. Navidad sin pólvora. El regalo para las mascotas. Aún no logro entender esa gente que usa la pirotecnia. No sé por qué la usan. Gracias por no usar pirotecnia. Muchas gracias. No me atropelles. Déjame cruzar. ¿Qué haré yo solito sin poder moverme? Pasaré días agonizando hasta que muera. Yo cruzo la calle con la inocencia de un niño, como lo haría tu hijo. Mensajes muy cierto. El amor no se compra, se rescata. Excelente. Mensajes para aquí. Los perritos de la calle no le hacen daño a nadie. Solo buscan comida y techo. No los maltrates. Hace mucho frío aquí afuera. Mire los perritos. Entonces, para concientizar a la gente. Creo que a lo que voy es que los perritos no son desechables. Son familia. Me cambio de casa y tengo alergia. Quedé embarazada. Hacen desastres. No se adaptó. No tengo tiempo. Me separé. Está viejo y enfermo. Llora en la noche. No, esas son excusas. Tenemos que respetar a nuestras mascotas. Tenemos que respetarlas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la gente trata de salir de la mascota. No, señor. Así no es. Vamos a protegerlos. Adopta un viejito. Ve. Ellos también son compañía. Mi perro no es una mascota, es parte de la familia. Yo tengo un ángel que no habla, pero que me demuestra a diario todo su amor. Siempre feliz, siempre fiel. Quien encadena a su mejor amigo no puede ser buena persona. Muy cierto. Demasiado cierto. Seguimos. Si entro a tu casa cuando hay juegos pirotécnicos, no me corras ni me dañes. Protejámoslo. Abandonar es matar. Cierto. Muy verdadero. Cuando yo muera, por favor no digas, no volveré a tener otro perro. Busca uno sin amor, abandonado o de un refugio y déjalo ocupar mi lugar.
Mira, aquí un perrito bien cuidadito, ya está celebrándole sus cumpleaños. No, ¿por qué? ¿En qué he fallado? Regresen, por favor, te le dice el otro perro. No, amigo mío, los que te fallaron fueron ellos. Somos lo que damos. Muy cierto. Mucha realidad. Los criollitos también son excelentes mascotas. Adopta uno. No sabía que se podía querer tanto a un animal hasta que tuve uno. Me enseñó muchas cosas, pero la que más, querer sin condiciones. No envenenes y no maltrates a un animal. Ellos también sienten. Solo son pocos los que compartirán. No, nunca, no vuelvan a hacer eso. Respetar a los animales es una obligación. Amarlos es un privilegio. No abandones a tu mascota. Él no sabe vivir sin ti. Eso es un acto de egoísmo y cobardía. Cuando muera, por favor no digas, nunca más tendré un perro. Mejor busca uno olvidado, sin amor. Uno que ha sido maltratado, uno viejo en la perrera. Ese al que desprecian por no ser de raza. Y dale mi lugar, te amará tanto como yo. Dijeron, rodéate de energía positiva. Y yo muy obediente. Ah, excelente, así es. Mira este perrito, anatomía perruna, mente inocente que solo piensa en ti y en correr, corazón que solo tiene amor, látigo de la felicidad, patitas que huelen a ramitas de queso, punto G para acariciar, lomito suavecito, ojos de amor para ti. Si pasas mucho tiempo con un animal, corres el riesgo de volverte mejor persona. Muy cierto. No soy de raza, pero puedo ser tu mejor amigo. Soy el único que te quiere con todos tus defectos. Oiga, muy cierto. El rescate fue mutuo. Una señora que estaba solita y ahora tiene su gran compañía. No abandones a un abuelito cuando más te necesita. La gente bota a los perros cuando están ya viejitos. No, eso no se debe de hacer. Y a ti también te vistió mi mamá. ¡Qué alegría! Si eres parte de mi vida, te llevaré siempre conmigo, cueste lo que cueste. ¡Qué gran ejemplo! Eres lo único que tengo. No me falles. Ellos no se pueden defender solitos. Digan no a la violencia animal. Di no al abandono. Dame una pata y no una patada. Ah, qué bien. Chévere. Buen mensaje. Excelente mensaje. Para tenerlo así, mejor que no lo tengas. No, pero puede cambiar. Mejor que lo tenga y lo tenga muy bien. No existe pecado más vergonzoso que engañar a alguien que creyó en ti. Muy cierto.
ayúdame, estoy perdido, estoy asustado. Solo tengo amor incondicional para ofrecerte. Hace que la Nochebuena no sea una noche mala para nosotros. No use pirotecnia. Se tiene que acabar esta mala práctica de la pólvora. Mascota es una palabra demasiado pequeña para alguien que ocupa tanto espacio en el corazón. Si yo te llevo a mi casa, ¿tú dónde me llevarías? Aquí, en el corazón, le dice el perro. Yo atrapo ladrones, yo detecto drogas, yo ayudo a las personas que no ven. Y el allá, y firuláis, yo jodo. Ya me peiné para saludarte. Buenos días. Cuando veas un perro callejero, respétalo. No lo asustes, no lo agredas, no le avientes cosas, no lo molestes. Solo respétalo. Muy fácil. Respétalo. No somos de raza, pero somos igual de valiosos. No discrimines a la hora de adoptar. No son perros callejeros rompiendo bolsas de basura. Son perros abandonados, con hambre, buscando comida. No los maltrates, ayúdalos. Ah, eso es mucho, eso es un bidonón, vea. Así debe ser un perro, vea. Contento, feliz en su casa. Ya está viejito, pero lo quieren mucho en esa casa. Me da pena ver a mi abuelita buscando su blusa, pero el milaneso tenía mucho frío. Le quitó la blusa a la abuelita para hacerlo al perro. Esta foto es demasiado bonita para no ser vista por todo el mundo. Miren los animales cómo tienen afecto mutuo, ve. Así es como se le debe tratar. Tengo que aprender de mi perro y ser tan absurdamente feliz. Los perros pueden notar la tristeza en los humanos y a menudo intentan hacer felices a sus amos pidiendo que los acaricien. Los perros son los mejores amigos del mundo. Cuéntame otra vez la historia de cómo me rescataste. No es una simple pata, es la mano de mi mejor amigo. Mira aquí, Simón Bolívar con su perro ahí. No importa cuántas veces entres a tu casa tu perro, siempre te saludará como si llevara años sin verte. Recuerda dejar agua fresca y limpia para los animalitos. Pongamos de moda adoptar un callejero. Mire ese perro tan hermoso para adoptar, vea. Tenga cuidado con el perro. Uy, perdón, con el dueño. Mire, mire cómo es el maltrato animal que no debe pasar, que no debe ser más así. No, señor.
Tenemos que respetar los animalitos. Mire otro ejemplo de maldad de los seres humanos que atropellan a los animalitos. Esto debe ser un delito. Todas las mañanas este hombre lleva a su perro con artritis al lago, porque el agua calma el dolor que siente. Este sí es un buen ejemplo, ¿eh? Otro buen ejemplo, mire este perro aquí comiendo y se están celebrando los años. Estas sonrisas están dedicadas a todos los que defienden y aman a los animales. Bien recibidas, hermosas sonrisas. Mire aquí otro perrito acá, hermoso, bien cuidadito. Otro, mire. También bien cuidadito, bien hermoso. Cuando la gente me ve en la calle y me dice, vete de aquí, perro sucio, y me tiran piedras o agua. No piensan que tengo hambre, sed, frío, calor, dolor, que no tengo casa y que corro peligro. Y todo por culpa de un humano irresponsable en el cual confiaba y me abandonó. Yo solo deseo una familia que me ame atentamente. Todos los perros abandonados del mundo. Hay otro perrito aquí, la niña que lo quiere muchísimo, vea, lo consiente. Tantas personas quejándose por estar solas y tantos animales buscando compañía. Mire otro perrito, aquí se le ve la felicidad, bien tratado, vea. Nosotros también sufrimos, pero nadie se da cuenta. Conduce con cuidado, ellos también tienen familia. Tranquilo, Firulais. El que te hizo esto no vendrá por aquí. Yo fui un regalo de Navidad y terminé en la calle. No somos juguetes. Sentimos dolor, hambre y frío, igual que tú. No regales animales. Y pensar que esto pasa a menudo, principalmente con los abuelitos. Dijiste que volverías. Un perrito engañado, vea. Y aquí vea un perro feliz, vea, feliz, lo llaman de trasteo. Si usted se va de trasteo para donde vaya, arranque con su perro. Y aquí tenemos para finalizar un minuto de silencio por esos amigos que ya no están con nosotros. Muchas gracias por compartir todos estos memes tan bonitos para tomar conciencia de la defensa de nuestros perros, nuestros gatos, de todos los animales. Ellos fueron primero que nosotros, de modo que tenemos que respetarlos, quererlos, no abandonarlos, no maltratarlos, respetarles sus derechos. Ellos también tienen derechos y también merecen una vida digna. Muchas gracias y este es el mensaje que de acá le brindamos a todos ustedes para que tomemos conciencia y respetemos a nuestros animales. Muchas gracias.